Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad te explico cómo trasladar lo escrito en el lenguaje cotidiano de este problema al lenguaje matemático. Leamos el problema. Dice así: deseo encontrar un número que al sumarle su doble me dé 210. ¿Cuál es la ecuación que resuelve el problema? Nosotros tenemos que convertir esto que está escrito acá en lenguaje cotidiano, escribirlo como una ecuación que le dé solución al mismo problema. Entonces es muy, pero muy sencillo. Tenemos que trasladar esto al lenguaje matemático y para ello vamos a irlo haciendo poco a poco. Dice acá: deseo encontrar un número. Como no sé cuál es el número, lo puedo representar con una letra del alfabeto. Yo voy a utilizar la letra X, pero podemos utilizar cualquier letra. Entonces voy a colocar X. X representa el número que yo deseo encontrar. Dice: deseo encontrar un número que al sumarle su doble, o sea, a este número yo le tengo que sumar el doble de ese número. ¿Cuánto es el doble de X? El doble de X es 2 veces X o 2 por X. Entonces lo que dice acá: deseo encontrar un número que al sumarle su doble, ya lo tengo acá, un número que al sumarle su doble me dé 210. O sea que todo esto tiene que ser igual a 210. Y listo, ya tengo aquí este problema escrito como una ecuación. Si yo quiero determinar cuál es ese número, simplemente tengo que resolver esta ecuación y así lo voy a encontrar. Eso es todo por el momento, pero para el anclaje de los conocimientos aquí te propongo resolver estos ejercicios. Hasta la próxima.